amigos de Zona Mundialista, ya estamos de regreso en este segundo bloque de información que traemos de todo lo que aconteció el día de hoy en el Mundial de Rusia y lo que ha acontecido en general, Rowa, durante estos días. Y precisamente de eso quisiera platicar un poco contigo, porque el comportamiento que ha tenido la afición mexicana ha sido señalado en varias ocasiones. Desde antes del Mundial ya se había hablado acerca del tema de lo que podría afectar lo del famoso grito ese de Pluto, el cual no voy a repetir porque sería caer en lo mismo, pero todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, se hace con las manitas y todo eso es el, aquí lo está haciendo nuestro compañero Enrique de producción y todos los demás muchachos también, el 23 y allá Gustavo Márquez, quien por cierto aprovecho para saludarlo y también a Carlos Márquez que nos ofrecen las facilidades de realizar el programa desde aquí, desde el Museo Gloriosos Mundiales, donde puedes ver una exposición, Rowa, impresionante, con playeras desde el Mundial de Uruguay 1930 hasta este Mundial de Brasil 2014, playeras sudadas y utilizadas por los jugadores. Rowa, ya tuviste la oportunidad de darte la vuelta, ¿qué te ha parecido lo que viste hoy en el museo? Justamente es el glorioso pasaje de la historia de los mundiales, o sea, playeras de quienes se inmortalizaron, de quienes dieron vida a este, el evento máximo de los deportes, el deporte más importante del mundo. Y bueno, qué mejor tener así, en cuestión de centímetros, las playeras que sudaron, como bien lo dices, los jugadores leyendas como Mesut Özil, Zinedine Zidane, Romario, etc., Johan Cruyff, diferentes jugadores. Bueno, Johan Cruyff no fue campeón del mundo, pero aquí tenemos una playera de Holanda. Oye, no, y aparte hay balones, boletos y todo. Y todo, ¿sabes qué, Rowa? 20 pesitos nada más, es lo único que cuesta. Ahorita te los cobramos porque te metiste sin pagar. Pero todos los demás, vengan, dense la vuelta aquí por los gloriosos mundiales. La verdad, de esta exposición, muy interesante. Pero bueno, Rowa, entremos en tema, ¿no? Lo que decíamos de la afición mexicana y el grito. Ya se les puso ahí una tipo amonestación, se habló de que se les podía quitar puntos, finalmente solamente es un tema de decirle a la gente que pueden sacarlos hasta del país por este tema, sí. O sea, si ellos, si los encuentran, si los denuncian haciendo este grito, les quitan su pase de entrada, el fan ID, y pueden incluso regresarlos para México, cosa que me parece, lamentable. ¿Qué necesidad, no? Sí. ¿Qué necesidad de que una entidad como un mundial, los organizadores del mundial tengan que llegar a esto? A recurrir a eso, sí. A recurrir a eso. Mientras vamos a ver unas imágenes, ahorita seguimos con esta cuestión del grito. Otra cosa que me parece muy delicada, Rowa, y que hoy estuvo en redes, mucha gente pidiendo perdón. Vergonzosa en realidad. El tema este de que se queme la bandera de Alemania. O sea, como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Parece, esto fue en Tijuana, Rowa, si no me equivoco. Sí, Tijuana. Oye, y como si estuviéramos viendo imágenes de cuando hay países en guerra y queman banderas, es demasiado, ¿no? Sí, así es, como si estuviéramos en un conflicto bélico, porque lo hemos visto entre palestinos e israelíes, en su momento cuando fueron la guerra de los... Bueno, entre croatas y serbios, o sea, ese tipo de conflictos donde la gente, o sea, quema las banderas del otro país nada más para provocar a manera de una ofensa. Y esto es lamentable porque, pues obviamente, pagan justos por pecadores y por una minoría de pseudoaficionados, de incluso llamarles pseudo-mexicanos, pues terminan perjudicando la imagen, el color, la proyección que ha alcanzado México en cuestión de miles de mexicanos que pues viven una fiesta, que viven en convivencia con los rusos, con franceses, con todos los miles de aficionados que se dan cita a estas tierras mundialistas de Rusia. Oye, y aparte también el tema político que llegó ahí al mundial, y también, o sea, me parece que cada quien tiene la libertad de expresarse. Yo creo que igual si fuera una botarga de Mid o de Anaya o de quien sea que se quieran llevar por allá, creo que cada quien tiene derecho a expresarse. Me parece que este tema de pelearse porque se iba a poner una botarga el otro de López Obrador, pues ya también es excesivo. ¿No? Ya hay abrazos, pero en realidad el lenguaje que se está utilizando se amenaza. Sí. O sea, se pone este tipo de comportamientos, no tienen como una
razón de ser, ¿no? Yo creo que pues, tú dedícate a festejar y si el otro quiere ponerse una botarga de Mickey Mouse, pues ya es su problema, ¿no? Ya meterte más políticos me parece que es delicado y que es, está de más, ¿no? Y es más delicado pelearte por temas políticos. Eso es lo preocupante, que te quieras pelear, el que amenaces a un compatriota por temas políticos. Oye, lo hemos visto en las hinchadas. Si a un argentino lo ofende un uruguayo, se la broncononona que se arma. Uh-huh. Si a un brasileño lo ofende un argentino, la campal que se arma en este tipo de eventos. Pero pelearte entre mexicanos por temas políticos, pues es... Que ahorita en las redes está de moda. Todo el mundo está peleando, exacto, en las redes. Sí, todo el mundo defiende su candidato. Todo el mundo critica su partido, su gallo. Y mientras vemos estas imágenes en Alemania, donde se está pagando una apuesta, y mientras en México se quema una bandera de Alemania, en Alemania ondan una bandera de la selección mexicana, que es la imagen precisamente que estamos viendo. Y que se nota hasta la cuestión cultural, ¿no? Una cuestión de respeto, una gente que tiene otro tipo de educación y pues por lo menos aquí queda como de manifiesto. Así es, una muestra de civilidad, de reconocimiento, de que te ganaron de que te ganaron deportivamente, de que tu equipo pues no demostró la jerarquía con la que se supone llegaba a Rusia 2018 y que el rival que llegaba en papel de ser el goleado, de pues termina ganándote. Y yo analizo de esta manera, una derrota de 1-0 es más, te cala más que una goleada, porque si ya goleado, marco, ya cuando te cae el tercer gol dices bueno, pues ya, nos pasamos por encima, no pudimos hacer nada. Pero una derrota por 1-0, siendo tú el campeón del mundo, sí te genera como esa inquietud, porque Alemania tuvo oportunidades y no concretarlas y perder por no aprovechar tus oportunidades, pues sí les debe de haber dolido bastante a los alemanes. Pues sí, una tarde ahora sí que complicada esa que tuvo Alemania. Y ya vamos a ver, esperemos que el comportamiento de la gente mejore. No solamente, ya vimos, no solamente la gente que está en Rusia, también la gente que está en México está teniendo ese comportamiento. Y sobre de todo, repente. Y sobre todo, Tavo, en esa cuestión del comportamiento, porque ya se les había advertido desde la Confederación desde 2017. Desde que surgió desde el 2017. Famoso grito, ¿no? Desde que surgió este famoso grito se viene diciendo, ya han multado a México de varias maneras. Me parece que hay otras maneras de apoyar al equipo, ¿no? Digo, el cantar el cielito lindo, el que suene el himno nacional fuerte y retumbe en el otro estadio. O sea, hay muchas maneras en las cuales se puede pues expresar ese cariño por la selección, uh-huh, y no este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas son ofensas que te manchan como país, uh-huh, es eso. Sí, y demuestra la educación que podemos llegar a tener en este caso. Pues vamos a esperar qué es lo que sucede y ojalá no termine en algo más grave y ya todos los mexicanos nos dediquemos a disfrutar de esta Copa del Mundo, porque hay que acordarse que solamente es cada 4 años y si lo regresan a usted, que está en Rusia, sería más triste. Así, ¿no? Es lamentable que te regresen de Rusia. Que te regresen de Rusia por un grito. Muy bien, pero vamos a platicar, Rogua, ¿qué te parece si entramos ya otra vez en materia a lo futbolístico? El partido de Polonia contra Senegal, veíamos a los senegaleses también dando la sorpresa, porque sí. Polonia con jugadores que participan en varias ligas europeas, con un goleador como Robert Lewandowski, que es Lewandowski, voy a decirle la pronunciación del gut polaco. Vamos a decir, Robert Lewandowski, una figura a nivel mundial, pues ni con Lewandowski les alcanzó para ganarle a Senegal, que anota 2 goles, pues se puede decir que fueron 2 goles como extraños, porque los desviaron en los 2 casos, fue un desvío que le hacen ya cuando el portero, ajá, polaco va a hacer la trayectoria, 2 desvíos que terminan en gol, y luego los polacos cuando quisieron ya meter el acelerador, pues ya era un poco minutos. Tarde, era los 90 minutos, y me parece que es un resultado de alguna manera sorpresivo, ¿no? Y es justamente llamativo porque Senegal regresa de más de 18 años de no asistir a un mundial. Y bueno, regresa, vaya forma en la que regresa. A tambor batiente derrotando a un conjunto europeo que, como tú lo señalas, pues llegaba fortalecido con este Lewandowski, que es el atacante estrella y figura de Polonia. Y que queda de ver en este debut. Parece que no aprovecha todas esas cualidades técnicas, esa...
gran calidad que tienen el toque para anotar gol. Y bueno, Senegal termina dando la cara por los países africanos, porque también es el único que gana en esta primera fase. Sí, ¿no? Y o sea, los países africanos que sí anduvieron muy de capa caída. Ya veíamos a los nigerianos también que por ahí perdieron, los egipcios. Los tunecinos que vamos a estar platicando también un poco más adelante acerca de ellos. Pero Senegal, fíjate que es una selección, recuerdo cuando jugó allá en Francia 98, un equipo que también llegó fortalecido de alguna forma, el equipo senegalés que se metió ahí también en las instancias de octavos, y tuvo la verdad una muy buena participación con una generación importante de jugadores. Y como dices, precisamente se terminó esa generación a lo mejor y vino la renovación, porque en África a lo mejor a nivel mundial las selecciones no han tenido el los logros importantes, pero siempre son equipos fuertes, son equipos sorprendentes. Y si te fijas, no sé, yo creo que te han tocado pocos mundiales porque en tus ojos todavía se ve juventud, pero siempre los equipos africanos tienen algún representante que sorprende. Recordamos al Camerún del 90, a los nigerianos del 94, a esos senegaleses a Ghana del 2010. 98, a Ghana en 2010. O sea, siempre hay un equipo africano que le mete y es mucho en base a las ganas y a ese... esa intensidad, ese deseo de demostrar que son que pueden ser países fuertes. Y Senegal que refresca pues esta camada de mundialistas africanos, porque Senegal por ahí en las eliminatorias africanas creo que termina dejando fuera a Camerún, que también había sido ya una selección bastante constante en esta cita ecuménica del fútbol. Y bueno, pues ahora esta nueva generación, yo tengo mucha expectativa de esta selección de Senegal. Aparte Camerún, que tenía un uniforme impresionante, no sé si te acuerdas, Camerún, siempre los diseños de las selecciones, digo, ya me voy a poner aquí a hablar de moda, la verdad es que los diseños que tienen los cuadros son muy llamativos. Me acuerdo esa playera de Camerún sin mangas, era una joya esta playera. Y en esta ocasión pues el cuadro de Senegal que realiza esta victoria importante en un grupo que no es nada sencillo, ya lo vimos con Colombia, con Japón, que al parecer va a ser el verdadero grupo de la muerte que se está enfrentando. Y mira, precisamente todos los diseños de los cuadros africanos, que siempre, como ya señalábamos, son muy llamativos de varias selecciones. En esta ocasión es un poco más sobrio, pero sí. Regularmente tienen colores como más más flores. Costa de Marfil con su naranja. Costa de Marfil. con aquel uniforme de naranja. Y bueno, Camerún, que no lo dejaron jugar finalmente sin mangas, pero la verdad es que era una playera muy bonita que tenía este equipo. Y vamos a ver quiénes son los que avanzan en este grupo. Se la pusieron bastante difícil a los colombianos y también a los polacos. Pero no nos vamos a centrar aquí, vamos a platicar del anfitrión que está dando la sorpresa también, porque mucha gente juzgaba a Rusia como un equipo que quizá no tenía la calidad de poder avanzar a una segunda ronda, quizás sí por los rivales, pero mucha gente tenía la expectativa por Mohamed Salah, que llega todavía en fase de recuperación. Sí, sí. Para jugar este Mundial de Rusia 2018, y donde los rusos ya sacaron primero el 5-0 con Arabia, equipo que dirige, por cierto, un ex técnico de la Fiera, Juan Antonio Pizzi, y que también ayer, por cierto, se llevaron un susto, Rowa, el avión en el que estaban transportados, en el que iban, la selección de Arabia, pues sufre un problema, las turbinas, se empieza a incendiar ahí el avión, afortunadamente aterrizaron sin mayores problemas. Pero Rusia, la verdad es que ha sorprendido con un muy buen nivel de fútbol y con dos goleadas, 8 goles en 2 partidos, me parece algo impresionante. Y Rusia lleva sorprendiendo desde hace 5 años, desde que se anunció la sede en este país, termina sorprendiendo porque es una nación que por sí sola, en lo que es la eliminatoria europea, no ha terminado... no ha tenido ese desempeño que realmente le dé la clasificación directa a un mundial. Desde que fue la extinta Unión Soviética, fueron sus últimos resultados realmente destacables en la década de los 80, los 70. Pero Rusia, que ahora en esta edición, en su mundial, sí termina poniendo el pecho a las balas para sorprender a un Egipto que todos, en este caso también me señalo yo, teníamos mucha expectativa por Mohamed Salah, un jugador que llega con el cartel de ser uno de los mejores delanteros de la temporada en Europa, goleador, subcampeón en Champions,
pero que, como lo señalas, llega resentido por la lesión en el hombro. No, y que hoy mete un gol de penal. Vamos a ver a los rusos. La verdadera prueba va a estar con los uruguayos. Vamos a ver cómo les va ahí al equipo anfitrión. Por lo pronto, Rogua, pues el tiempo ya se nos terminó aquí en esta zona mundialista, que se va como agua, aunque usted no lo crea, se va como agua. Se dio silbatazo final. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en las transmisiones que estamos teniendo. También estamos haciendo nuestros resúmenes más cortitos al momento en la revista de La Una. Rogua, agradecerte que el día de hoy hayas estado con nosotros e invitarte a que en posteriores ocasiones vuelvas. Así está, al contrario, pues agradecer la oportunidad, el espacio, y agradecer a la audiencia de Zona Mundialista. Zona Mundialista, acuérdense de visitar aquí la exposición de Gloriosos Mundiales, y aquí los vamos a estar esperando un día. Si vienen y quieren vernos aquí, coméntenos en las redes sociales. Queremos ver un Zona Mundialista en vivo. Por lo pronto nos despedimos, cuídense mucho y que tengan muy buen mundial.